El paso que durante los últimos años han dado las fuerzas militares y de policía en el fortalecimiento de sus capacidades operativas, en el que se destaca la tecnificación de la inteligencia militar y la excelencia en las operaciones combinadas, en las cuales participan todas las fuerzas en un trabajo conjunto y coordinado, como nunca antes en la historia del conflicto armado en el país, ha producido los más grandes éxitos operacionales en contra de las FARC, el ELN y las BACRIM. Desde finales del 2010 a hoy, se han neutralizado 53 cabecillas de las FARC, entre los que se destacan alias El Mono Jojoy y alias Alfonso Cano. 17 cabecillas del ELN, en el que se destaca la captura de alias Caliche. 42 cabecillas de primer nivel de las BACRIM, entre los que se destacan las capturas de Diego Rastrojo y los hermanos Combar. En total, se han capturado 8.117 miembros de las FARC, 1.280 miembros del ELN y 14.528 miembros de las BACRIM. Buenas noches, bienvenidos a Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional que cada 8 días lleva hasta sus hogares las historias de vida de muchos de estos 500.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional que trabajan 24 horas al día, 365 días al año para defender la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Hoy tenemos un personaje muy especial con nosotros, es el señor general Juan Pablo Rodríguez Barragán, Comandante General de las Fuerzas Militares. Buenas noches, señor general. Muy buenas noches. Y para empezar, cuéntenos, ¿cuál ha sido la clave de los éxitos operacionales de los últimos años contra las FARC, contra las BACRIM, contra el narcotráfico? Empecemos por ahí, señor general. Evidentemente, la clave con la cual las Fuerzas Militares, conformadas por el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, han logrado los éxitos más contundentes que lógicamente han logrado consolidar la paz, se ha basado en dos aspectos fundamentales. El primer aspecto es la inteligencia. Cuando se logra obtener una inteligencia dominante, pues indudablemente se pueden planear operaciones exitosas como las que en muy buena hora estas fuerzas militares han desarrollado para el bien de todos los colombianos, para la consolidación de la seguridad y la prosperidad de todos nuestros compatriotas. Esa inteligencia la hemos venido fortaleciendo a través de la integración de la misma, a través de un trabajo conjunto entre todas las agencias de inteligencia, el cual cuenta indudablemente con una alta tecnología en el momento, y esa tecnología pues nos permite indudablemente generar o producir esa inteligencia tan importante para luego conducir las operaciones de una manera conjunta, de una manera coordinada e interagencial. Este gobierno ha sido determinante en los duros golpes propinados a las estructuras narcoterroristas de las FARC, que ha llevado a la completa desarticulación de varios frentes y el debilitamiento de sus capacidades. Desde el 2010 a hoy, 53 cabecillas de las FARC han sido neutralizados, de los cuales 7 pertenecían al secretariado de las FARC. Golpes históricos como la Operación Sodoma, en la que cayó el Mono Jojoy, o la Operación Odiseo, en la que fue dado de baja Alfonso Cano, ocuparon los titulares de los noticieros y periódicos de Colombia y el mundo. Un pulcro trabajo de inteligencia permitió la ubicación exacta del Mono Jojoy, quien fue dado de baja al igual que 19 guerrilleros más. La Operación Odiseo fue lanzada el 4 de noviembre de 2011 entre los municipios de Morales y Suárez en el Cauca. Allí fue dado de baja el máximo cabecilla de las FARC, Alfonso Cano. Se capturó a alias El Indio Efraín, jefe de seguridad de Alfonso Cano, y murió alias El Zorro, uno de los miembros del anillo de seguridad del jefe guerrillero. Con la muerte de los dos máximos cabecillas de las FARC, esta estructura empezó su debilitamiento y la desmoralización en sus filas, al tiempo que fueron cayendo uno a uno 7 integrantes del secretariado de las FARC en acciones militares como la Operación Fronteras 2, lanzada en San Miguel Putumayo, donde se dio de baja a alias Domingo Biojó del Bloque Sur el 19 de septiembre de 2010. La Operación Marzo, ejecutada en Aipe Huila,
fue dado de baja alias Jerónimo Galeano del Comando Conjunto Central de las FARC. Se destacan también la neutralización de alias Jaime Bustos Omar Quetaliano, capturado en Venezuela el 20 de marzo de 2012. Alias Jacobo Arango, dado de baja durante una operación militar lanzada en el Nudo de Paramillo, el 31 de enero de 2013, con el que perecieron 5 guerrilleros más. Y alias Caliche o Cebolla, dado de baja por la Fuerza Pública el 8 de mayo de 2013, perteneciente a la columna móvil Jacobo Arenas. En los últimos 4 años, se han desarticulado 15 estructuras de las FARC en 6 bloques de los 7 que componen esta organización terrorista y que delinquían en los departamentos de Antioquia, Caldas, Meta, Caquetá, Cauca y Tolima. Los éxitos operacionales contra objetivos de alto valor corresponden a una acertada estrategia denominada Plan Espada de Honor, que concentra el esfuerzo operacional en los sitios históricos de las FARC. Con el esfuerzo militar y policial, cayeron además 41 comandantes de frente, columnas móviles y compañías.